tienes que decirle a un adulto. Propóngame en adultos con el que podrían hablar. Los papás, si estamos en la escuela, la mamá es mejor levantando la mano. Voy. Los papás. Número uno, sus papás. Nunca le guarden ninguna información a sus papás. Vital. A mí, la verdad que me han pasado cosas que yo a veces me siento desmotivada, ¿verdad? Mal, triste. Entonces, la venida del psicólogo me ha motivado, me he sentido feliz que haya venido y sí, me he sentido mejor conmigo misma. La experiencia ha sido muy bonita, ya que él nos ayudó mucho a motivarnos, que siempre que veamos que a alguien le hacen bullying, hay que ayudarlo y siempre defenderlo, porque todos necesitamos el apoyo de cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Creo que todos los niños o todas las personas hacemos bullying y también somos víctimas de bullying, ¿verdad? Sí, todos hemos recibido bullying y también hemos hecho, aunque sintamos que no lo hacemos, cuando hacemos una broma para esa persona a la que le hacemos la broma se siente mal y al fin y al cabo termina siendo bullying. Y a veces uno dice cosas, ¿verdad?, que afectan a los demás, por eso es bueno este tipo de talleres. Sí, porque a veces decimos cosas que no tenemos que decir de esa persona porque no sabemos lo que está pasando o no la conocemos bien. A valorarnos y a valorar al resto de los compañeros sin hacerles bullying y aprender más cosas de nosotros buenas que tenemos. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas buenas que tienen los demás, ¿verdad? Y solo vemos lo malo. Sí, como tal vez les hacemos bullying porque decimos, ay, es que me cae mal y no lo conocemos en verdad, qué cosas buenas tiene o los valores que él tiene. Entonces, ¿estás motivada con este curso? Sí, mucho. Es muy bonito. Y si llevas eso a tu casa, ¿qué le enseñarías a tus papás que has aprendido acá también? A valorar a las personas, digamos, no molestarlas o no pensar mal de otras personas solo por su apariencia o por cómo habla y cosas así. Esto es parte de lo que aprendió un grupo de estudiantes de la Escuela La Ceniza en Pérez Celedón, con el fin de motivarlos a ser mejores personas y dejar de lado el tema del bullying. La idea surgió de la docente, quien quería cambiar algunas actitudes que detectó. Yo cuando llegué a esta escuela los tuve a ellos en cuarto grado. Pasa esto lo de la pandemia y hasta ahora los vuelvo a ver. Pues me surge la inquietud porque a la hora de trabajar con ellos en el aula, uno ve entre miradas, rencillas, las mujeres por un lado, y habían dos bandos de mujeres, unas por un lado, otras por otro lado, los hombres en medio. Emocionalmente, cuando uno tocaba algún tema, ¿verdad?, lloraban. Entonces, tristemente, ¿verdad?, me empieza a la inquietud, porque yo me pongo en la posición de ellos también, como mamá, como amiga, como docente. Entonces empiezo a escudriñar y a la luz salen otras cosas que a raíz de la pandemia, ¿verdad?, se ven ellos involucrados. Emocionalmente es un grupo que está muy, muy tocado, digámoslo así. Entonces me di a la tarea de buscar a alguien profesional en la salud para que él pueda venir a conversar con ellos y a trabajar esas mentecitas, ¿verdad?, para no vernos involucrados en riñas o en cosas que no queramos, ¿verdad?, con ellos. Ahora los estudiantes cambiaron mucho su forma de pensar. He aprendido a respetar a las personas y que a veces no hay que hacerle bullying a las personas que no se lo merecen. Y a veces hacemos y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos lastimando a alguien más. Sí, como en el caso de un compañero mío que le hacían bullying y le decían cosas feas. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta que eso está afectando, ¿verdad?, emocionalmente. A veces yo trato de no hacerle bullying y todo, y a veces ya le pedí perdón, Mari. Cuando alguien le está haciendo bullying a otra persona, uno tiene que dar la cara por esa persona, aprender que todos somos iguales. Y sobre lo de los valores de las personas, he aprendido muchas cosas como valorarnos a nosotros,
querernos, encontrar cosas positivas de nosotros. También nos hemos sentido bien porque ha sido de gran ayuda tener un psicólogo y nos gusta estar con él porque nos motiva a muchas más cosas. Muy bien, nos ayuda mucho a los estudios. ¿Estás más motivada, más tranquila? Sí, más con lo de las pruebas FARO nos ayuda mucho tener a un psicólogo que nos ayude en nuestra forma de pensar. Para el profesional son muchos aspectos que se deben tomar en cuenta. Son muchas cosas juntas, se suman en un ambiente, hay 30 personas juntas, tal vez 500, depende del tamaño de la institución, y el ataque de uno puede ser sin ninguna mala intención, bromas mal interpretadas o malas intenciones, y esto se puede convertir en un incendio imparable. ¿Qué trabajamos en ellos? Darse conciencia de su propio valor, darse conciencia de los procesos que a veces familiares o culturales les han enseñado a atacar a otros en nombre de la burla, porque el bullying se sustenta por la burla. Alguien hace un chiste de un tercero y los demás se burlan. Darse conciencia de ese valor y cómo desde ese valor ellos pueden no atacar a los demás respetando sus valores, ayudarles a enfocarse en el valor de los demás. Es muy curioso esto. Los estudiantes están más motivados y esperan replicar todo lo aprendido.